para todo el auditorio y todos los televidentes. Contamos con la presencia de unos ministros en el Evangelio de Cristo, de nuestra misión, como lo son el pastor en la iglesia en Antigua, mi hermano pastor adjunto en la área administrativa, el director del Centro de Estudios ELIM, y este servidor pastor general, Jorge Manuel Juan José. Estamos para tocar el tema sobre la sanidad divina. Para el caso, yo voy a leer el pasaje que nos da la salida. San Marcos capítulo 16, en el verso 18, pues dice así, en la parte que nos interesa: impondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán sanos. Estamos acá para tocar este tema bastante amplio, bastante difícil, sobre la delegación de poder que nuestro Señor Jesucristo dejó a sus servidores para tener poder sobre la enfermedad del cuerpo o en el cuerpo, así como también ya abordamos el tema, el poder contra los espíritus inmundos que abundan en esta tierra, como abundan los virus y abundan las enfermedades corporales. Entonces vamos a tocar algunos aspectos y muy interesantes del caso. Por ejemplo, podemos partir, mis queridos participantes de esta mesa redonda, podemos partir del hecho de que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra para comprar nuestra salud. Es decir, pagó por toda la carga de enfermedades que el hombre iba a tener o tendría para que le diera salud divina en la compra esa del Calvario. Tenemos que partir entonces diciendo que Él compró ya nuestra salud. Pero es evidente que esa salud todavía no la tenemos, salud divina. Pero dejó Él delegada a su iglesia, sus ministros, sus componentes, para que de muchas maneras, como la que acabamos de leer, de imponer manos, hay otras formas, lograr la recuperación de la salud de una manera milagrosa, de una manera sobrenatural, y que eso es el punto que vamos a tratar. Y lo más interesante es que lo delegó a nosotros, no solamente lo hizo Él. Pero también partamos desde esta pregunta. Nuestro Señor Jesucristo, actuando en la tierra en su ministerio terrenal, que ya sucedió hace 2000 años, ¿sanaría a todos? ¿Dejaría limpia la tierra de enfermos? Aunque su misión era venir a pelear contra la enfermedad y vencerla, y pagó en el Calvario por eso. Y otra pregunta sería, ¿Cristo mismo, como el cuerpo modelo, tendría alguna vez alguna enfermedad en su cuerpo? Y si no la tuvo, ¿por qué no la tuvo? Yo creo que con esto ya podemos empezar. Podemos repartirnos entonces el tiempo. Yo voy a dejar que hermano Meme, como le llamamos acá en nuestros medios, nos aborde algo al respecto de lo que él quiere aportar en esta mesa redonda. Sí, tal vez sería interesante comenzar con el origen de la enfermedad, porque algún origen tiene que haber tenido, ¿verdad? Por lo menos en la tierra. Y nosotros sabemos que todos los males vienen por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, lo sacaron del paraíso, y en el paraíso no podía haber enfermedades porque todo era perfecto ahí, todo estaba como aséptico, digámoslo así. Sin embargo, cuando el Señor los sacó del paraíso, no los maldijo a ellos, pero sí maldijo a la tierra. Y al maldecir a la tierra, obviamente entró contaminación al medio ambiente y ya en cuerpos que no estaban exentos de contraer esas enfermedades, las dos cosas juntas coincidieron para ir matando el cuerpo. Pero el origen verdadero de la enfermedad está en la maldición que produce el pecado, pues. Tal vez algún otro quisiera. Pero si me permite, hermano, para dejar opinión de otro hermano, sería que no había enfermedades ni muerte y estaba limpio, o sería que estaba alguna barrera deteniendo esa contaminación porque ya había habido muertes antes, tal vez en esta misma tierra, quizá con otras especies.
y ya había habido vestigios de una vida anterior, en otros ciclos, sería que habrían virus, habrían enfermedades en otros ámbitos de los universos o del universo, y estaba séptico aquí cuando Adán no tenía pecado, o sería que hasta ahí se crearon aquí los virus, las bacterias, todo lo que iba a ser nocivo. Usted está planteando como que había una cuarentena. Uh-huh. Muy interesante la posibilidad. ¿Qué otra opinión podría haber? Tú, Juan José, ¿puedes decir algo al respecto de esta alternativa? Pues. Sí, sí. Yo pienso que en realidad Dios creó al hombre perfecto. Lo creó con cierto tipo de inmunidad. Ahí está, invulnerable. Invulnerable hacia las bacterias y microbios que pululaban en el ambiente. Y por supuesto Dios, este tipo... Así como había enemigos, ¿verdad? Exacto. Entonces, este tipo de bendición con el que Dios había formado al hombre sobre la tierra, vemos también que estaba condicionado a la obediencia. Y cuando el hombre desobedece ante Dios, no cabe duda que en ese desligarse espiritual de él también hubo un desligar de su alma, un desligar de su cuerpo. O sea, en pocas palabras, que Dios le quitó su mano de protección para que ya esos virus pudieran entrar en él, porque él ya había pecado y la Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Quiere decir que entonces ya, aunque no dice la Biblia, ya hay posibilidad que sea enfermado Adán, el primer Adán. Sí, sí. Sea haber enfermado. Pues creo que es lo más lógico. Aunque no era necesario que se enfermara para morir, porque podía morir por desgaste, podría morir por deterioro celular, podría morir por esfuerzos, etcétera, muchas cosas que pueden suceder en una persona sin ser enfermedad en sí. Sí, pues. Pero era una de las maneras de llevar a la muerte ese cuerpo que había sido dado al pecado. Sí, o sea, de que lo que se ve claro es que él, aunque tal vez no inmediatamente contrajo una enfermedad, ya era él susceptible de contraer una enfermedad en cualquier tiempo. Y, seguro, y la prueba, tal vez nos habla de eso el hermano Jorge, nos dice algo de esto, porque tenemos que ver si el segundo Adán, que es otra muestra, el segundo Adán alguna vez enfermó, y ahí sí tenemos que contestar categóricamente. Que no, a ver, ¿qué piensas? Bueno, a esta pregunta yo sí estoy, como usted dijo, categóricamente convencido de que en Cristo no hubo enfermedad. Nunca se enfermó, a diferencia del otro Adán. Por supuesto, porque en él no hubo pecado. Más bien él traía en sí mismo el compromiso de Dios Padre para redimir a la humanidad. En Cristo Jesús venía ya ese germen, pero de vida, no de muerte, sino a redimir. Pero entonces, ¿por qué el cuerpo místico de Cristo, que es cuerpo de él, si se enferma? Bueno, en todo caso, mi respuesta era que Cristo si no se enfermó, yo creo eso. Porque no tuvo pecado. Por supuesto. Luego ya ese obsequio de Dios Padre a través de Cristo para redimir, y luego viene ahí mismo la sanidad. Yo creo, hermano, definitivamente que la sanidad está al alcance de nosotros, pero esto saliéndome un poquitito de la pregunta de que Cristo no es enfermo. Estamos hablando. ¿Por qué hay enfermedad en el cuerpo místico? Eso. O en los miembros del cuerpo místico. Exacto. Yo pienso, hermano, que aquí sí tenemos que ser bien claros. Hay aspectos que podríamos citar. Por ejemplo, yo tengo un caso bien claro acá, como el centurión que se acerca a Cristo, y ni siquiera la distancia es obstáculo para que Cristo sane a aquel siervo del centurión. ¿Recuerdas? No, pero todavía pensando en por qué hay pecado en los miembros del cuerpo. Bueno, yo siento que... hay enfermedad, perdón. Sí, yo pienso que en esto sí tiene mucho que ver la soberanía de Dios. No sé si usted quiere... Sí, porque de todas maneras el Señor no quiere la enfermedad. La enfermedad es producto del pecado. Producto del pecado, que no sé si mi hermano me quería decir algo. Sí, quería yo decir algo, hermano. Que, para esto. Sí, yo leía una vez, me recuerdo en un Nuevo Testamento parafraseado, en Primera de Corintios 15, que dice que morimos porque somos miembros de la raza impía de Adán. O sea que en la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, se conjugan dos naturalezas. La naturaleza física conforme al modelo de Adán, primero.
Exacto, y luego la imagen espiritual del segundo Adán. Entonces, en nosotros prácticamente tenemos un cuerpo que nos va a dar problemas con las enfermedades. El mismo apóstol Pablo dijo que nuestro cuerpo... Porque está conectado con la naturaleza caída de Adán todavía. Está con... Exacto. Ahí está la parte humana. Ahí está la parte humana. Pero el germen que llegó a nosotros ya no puede pecar. Por ejemplo, el espíritu no se enferma. Ya no se enferma, pues sí. En cambio, el espíritu de Adán no solo enfermó, sino murió. Murió, es decir, se contaminó. El de Cristo no, por eso no tuvo nunca enfermedad. El cuerpo mismo. Pero habiendo tenido contaminaciones el espíritu, sin decir enfermedades, pero el alma, sí, el alma está enferma, el cuerpo está enfermo, entonces ya había contaminación. Entonces quedamos que sí, en el cuerpo místico de Cristo sí hay posibilidad de enfermarse, pues. Y por eso se quedó la sanidad divina, si no, de otra manera, no hubiera quedado. ¿No le parece, hermano? Sí, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, pues, ¿verdad? Es decir, en todos nosotros hay pecado, pues. Y el pecado es el origen. Abre puerta para la enfermedad. Bueno, ahora ya dejamos instalada la enfermedad. La enfermedad quedó instalada a causa del pecado. Y todos tenemos posibilidad de enfermarnos, sea el más santo, sea el más entregado, el más consagrado. Ahora, ¿cómo manejará el Señor en su soberanía el plan general sobre la enfermedad de sus miembros? Este sería un bueno analizarlo. Por ejemplo, ahí está un cristiano enfermo. ¿Cómo lo va a tratar el Señor? ¿Qué es lo que la posibilidad que tiene ese cristiano? No el inconverso, el pecador. Él está a merced de todos los elementos naturales del ambiente del mundo. Nosotros también estamos en este mismo mundo, pero estaremos protegidos, estaremos a salvo, y aun cuando pudiéramos ser contaminados por una enfermedad, ¿cómo va a tratar el Señor la enfermedad? Veámoslo tal vez a la luz de cómo los trató Cristo cuando vino nuestro Señor hace 2000 años. ¿Alguien quiere aportar sobre este punto? ¿Cómo trató la enfermedad? Bueno, en la palabra vemos que Él sanaba a muchos enfermos, pues, ¿verdad? Le llevaban a los enfermos y Él los sanaba. Sin embargo, podemos ver casos en los que no sanó. El caso más clásico, o el que mejor se ve, es el del cojo de la puerta de la hermosa. Que es, todo el ministerio del Señor pasó ahí. El ministerio del Señor pasó ahí, el cojo. Y Él no lo sanó, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso depende ya no del plan general del Señor para la enfermedad, que es quitarla, ¿verdad? En algún momento la va a quitar, para eso vino. Sino que un plan particular en cada persona. Con respecto a tratos en su alma o tratos específicos sobre sí. Por ejemplo, hermano, me viene a la mente, antes de que otro hermano aporte más sobre esto, el por qué un ciego nació ciego. Dice que era para cumplir un plan de Dios. Ahí no estaba de por medio enfermedad, perdón, no está de por medio pecado, no está de por medio ancestros, no está de por medio nada. Sencillamente, Dios va a cumplir un plan dentro de su soberanía y va a ser sanado ese ciego en el ministerio del Señor. Entonces, ahí está naciendo ciego para eso. Bueno, ese es uno. Pero por el otro lado también el Señor puso manos sobre enfermos que estaban ya enfermos ahí o se enfermaron acá y los sanó. Y yo creo que no estaba hablándose nada más que sanó cristianos, sino sanó a todo doliente, pues, que le llegó. Por supuesto que tenemos que abordar también la parte donde qué medios usa, cómo se resultan las sanidades, especialmente el caso del Señor, que usaba mucho sus manos para dar sanidad. Pero también ordenó otros medios de los cuales podemos hablar. Sin embargo, centralizándonos o poniéndonos en este punto, ahí tenemos tantas sanidades que le hizo los leprosos, aquel del estanque de Betesda, que fue el único que sanó y aún le preguntó, ¿quiere ser sano? Entonces, ¿cómo tratará el Señor la enfermedad en los que Él quiere sanar y en los que Él quiere dejar sin sanidad? ¿Estarán conforme a un plan? Si vemos eso del ciego que nació ciego, ¿está conforme a un plan? Sí. Yo sí, miro otra cosa interesante en esto, y es el leproso que se acerca al Señor y le dijo, yo sé que tú puedes sanarme. Esa es una como un logos, ¿verdad? Como algo general, es obvio que él podía sanarlo, ¿eh? Pero le dijo, si tú quieres puedes sanarme, y el Señor le dijo quiero, y cuando le dijo quiero, entonces lo sanó.
Entonces, son dos etapas diferentes de la misma cosa, pues. El Señor puede sanar nuestras enfermedades, pero tiene que querer. Yo lo pongo como un logos y como un rema. No es lo mismo puede que quiere, ¿verdad? No. Porque puede todo el tiempo, puede. Pues, ¿seguro? Sí. Quiere no todo el tiempo. Eso es. Ahí está, en plan. O sea que, hermano, se ve que el Señor, cuando recurrían a Él todos los enfermos, Él sanó a todos los enfermos, porque también Él venía a establecer de alguna manera, a mostrarle a los judíos primeramente su divinidad, porque la autoridad, el poder sobre las enfermedades, hablaban claramente de quién era Él. Y por otro lado también vemos, ¿verdad?, en el estanque de Betesda que mencionaba hermano Meme, que prácticamente ahí se ve que no sana a todos, sino solo a una persona. O sea, de que el Señor puede sanar, pero es potestativo de Él en su plan si nos da a nosotros de su cuerpo una sanidad o nos deja para un plan específico o para un tratamiento con nuestra alma. Debe haber un plan, porque fíjese que a nosotros nos deja que pongamos manos sobre enfermos. Pero evidentemente no todos los enfermos se sanan al ponerle las manos. Ni toda la oración de fe sana al enfermo, aunque hay oraciones que se necesita fe para que el enfermo se sane. Otro se necesita fe de otros, la fe del mismo enfermo. Hay muchas maneras. Pero yo la pregunta que hago en este caso sería, si no sanan todos, ¿por qué no sanan todos? Si Él dejó la autoridad de sanar enfermos. Tal vez, hermano Otto, el caso para mí no es que suceda necesariamente en el momento de la imposición de manos. Por ejemplo, yo tengo, y usted sabe, hablando del ciego, uno de los ciegos, me llama seriamente la atención de que hay un toque en aquel ciego que no sanó a la primera. ¿Ustedes recuerdan ese caso? Sí, lo tocó dos veces. O sea, no hay patrón. Hay un toque del Señor. Y me llama mucho la atención, hermano, de que ni el ciego reclama a Cristo ausencia de poder, de todo su poder, ni Cristo le reclama al otro ausencia de fe. A mí me llama mucho la atención eso. Entonces, en la primera vez, seamos bien claros, en la primera vez lo que sucede fue un medio milagro, porque le dice, ¿ves? Sí, dice, pero medio milagro. No, muy claro, sí, sí. Y cuando le toca por segunda vez, yo veo ahí un milagro gradual, donde ni siquiera reclama el enfermo, ni reclama el Cristo. Bueno, esto viene a probar que no hay método específico. Pero voy más allá todavía, hermano. Por ejemplo, usted los tocó, el ciego y los leprosos. Y a mí me llama la atención el caso de los leprosos. Por ejemplo, cuando el Señor le dice, vayan al sacerdote, a los leprosos. Me ha estado dando vueltas en la cabeza esto. Y los leprosos se van. En ese momento, cualquiera diría, bueno, pues el Señor no tiene poder, ahí no sucedió nada. Los leprosos en el camino, yo me imagino que iba viéndose cada uno y revisando al otro a ver qué sucedía. Sin embargo, en la obediencia, algo había sucedido. Ahora, esto lo digo, hermano, porque hay círculos cristianos, y casi se ha generalizado, que quisieran ver el milagro ipso facto. Yo creo que pueden haber milagros que con solo la obediencia, con creer en Dios, puede suceder algo en el camino. Porque notamos que los leprosos fueron sanados, solo que no en el momento. No sé si usted... No, y aún en el caso del Señor, como dijimos ya, y el hermano Meme expuso eso, que no sanó a todos como el cojo de la puerta de la hermosa. Pero definitivamente Él vino a quitar la enfermedad, pero no estamos discutiendo cuándo. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuándo va a quitar la enfermedad? Ahora lo que está quitando es la enfermedad de algunos según un plan. Tan es así que no quitó la enfermedad de Lázaro antes de que se muriera, porque el plan era que muriera. Ese era el plan. Entonces, ¿quién hubiera podido llegar a orar? Ni el Señor mismo llegó a orar por Lázaro. ¿Por qué no llegó a orar por Lázaro? Porque si hubiera orado, entonces hubiera sucedido un milagro de sanidad. Pero Él quería, en el plan que tenía con el Padre, era un milagro de resurrección. Vale, entonces ahí había un plan. Había un plan detrás de la enfermedad. En el caso de Lázaro, para que resucitara. Pero en otros casos, para que se queden muertos. Es decir, hay un plan en que no va a haber sanidad. Y hay otro plan en donde el Señor ya enjuició a fulano, como cuando Dios enjuició al criado de Eliseo, para que muriera leproso. Entonces, ¿quién le podía sanar? Y si no se conocía ese plan, hubieran orado todos los santos del Antiguo Testamento uno detrás de otro, y no se sanan, los Gesi.
Entonces, el Giesi tenía que morir leproso, esa era la sentencia. Ahora hay, en cambio, otros que se están muriendo y piden clemencia a Dios y lloran a Dios y Dios les concede que vivan unos años más. Ese es otro plan. Pero volviendo al terreno de la iglesia, que es lo que más nos interesa, tenemos a Pablo, que deja enfermo a su querido consiervo, a Trófimo. Oró por él, un Timoteo que tenía malestares del estómago, seguramente oró por él, no se sanó, le recomendó un medio natural para mantener su salud del estómago. A Trófimo mejor se fue a lo que tenía que ir a hacer, lo dejó enfermo, después parece que se sanó, pero no en la intervención de Pablo. Quiere decir que hay algo que está manejando detrás del hombre, del delegado por Dios, está manejando la sanidad. Entonces no podemos nosotros arrogarnos el derecho de traigan a todos sus enfermos y los que están ciegos, porque los va a sanar el Señor. Ya le estamos imponiendo un patrón. Pueda que los sane, pueda que no los sane, porque hay un plan que debiéramos conocer nosotros. Es decir, no estamos refutando la sanidad divina. Estamos diciendo que la sanidad divina es una realidad, pero hay muchas maneras de entenderlo. Que nosotros no la podemos manejar. Que nosotros no la podemos manejar, es lo que estamos sosteniendo. Sí. La maneja el Espíritu Santo. Y eso es por eso que muchas veces queremos que se sane fulano, y oramos por él y no se sana, porque lo amamos mucho y queremos que se sane, pero no por el plan, sino porque lo amamos mucho. En cambio, otro que ni lo amamos, tal vez ni lo conocemos, y hay una oración y un gran milagro ahí, una sanidad, pero eso ya es un manejo del Espíritu, usándonos a nosotros. Es decir, nosotros hemos confundido la plana. Nosotros no manejamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos debe manejar a nosotros. Exacto. Bueno, ahí está una salida. Ahora, yendo a la delegación de poder de sanidad, ¿qué medios, recuerdan ustedes bíblicos que podemos platicar acá, se deben usar para lograr o buscar la sanidad de los enfermos? Si me dejan, me pongo yo la primera. Orad por todos los enfermos. Entonces es un llamado a toda la iglesia, a que oren unos por otros para que sean sanos, no para que se mueran. Ajá. Para que sean sanos, aunque no todos van a sanar. Esa es una oración de fe. Una oración de fe que sanará al enfermo, dice. Bueno, pero allá Dios, ¿qué va a hacer con el enfermo? No le podemos decir, mire, ya oré, ya se sanó. No. Dios va a tomar el caso según las circunstancias. Pero hay otros medios que tal vez ustedes nos pudieran aportar. Sí, creo que otro de los medios lo menciona el apóstol Santiago cuando dice que cuando alguien del cuerpo de Cristo esté enfermo, que se llame a los ancianos, que se le unja con aceite y que la oración de ellos obrando eficazmente puede mucho, dice, ¿verdad? No dice puede todo, ¿verdad? Dice puede mucho. Y dice que si hubiera pecado, sus pecados le serían perdonados. Si los confesare, sí. Entonces quiere decir que también otro de los medios es confesar los pecados, si los hubiere, y que los ancianos de la iglesia impongan manos sobre él, ungiéndolo con aceite. Bueno, pero tú estás hablando entonces de un método de ministros. Ministros, sí. Actuando. Ajá. Que eso sería otro, ¿verdad? Porque si yo dije es orar cualquier cristiano, orar por otro cristiano. Otro método, sí. Sin imponer manos, sino orar para que sea sanado. Es que tengo una inquietud sobre ese mismo, sobre ese mismo caso. Ajá. Y es que el Señor dejó que oráramos todos por los enfermos. No especifica ministros. No, sino todos los de la iglesia. Toda la iglesia. Miembros de la iglesia. Y sin embargo, Santiago dice que cuando alguien está enfermo, que llame a los ancianos. Ya es un caso quizá más difícil o específico. A eso me quería referir porque causa un poquito de confusión, ¿verdad? Hay una orden como general y después hay una orden específica. Pues quizás será que tenemos facultad todos los hermanos de la iglesia de orar por otro cuando no haya un ministro o una corporación como los ancianos que van a hacer una oración específica por ellos. Pero si no lo hay, lo hacen, cualquier hermano ora. Pero está ese otro método, como que es un método más completo, el de los ancianos. Ajá. ¿Concluías tú? Sí, otro método que creo yo, pues que también es de sanidad, es que cuando se participa de la cena del Señor, es otro medio, sí. La Biblia dice que el que participe de la cena indignamente será debilitado, enfermo o muerto aún. O aún morirá. Entonces, si lo hacemos en el sentido de santidad para con Dios, pues se supone que esa verdad paralela tiene que actuar también del lado positivo. Que seremos fortalecidos o sanados al contacto físico con el pan y el vino,
que no precisamente ahí está la sanidad, sino la fe y la obediencia y la santidad. Pero siempre hubo un objeto de contacto. Un vehículo de interesante. Contacto. Sí. Como las manos, un vehículo de contacto. Exacto. Como la oración de fe, ahí sin punto de contacto. Porque, digamos, puede ser a distancia. Así pero sí, en sí. Este caso, el aceite sobre el enfermo, otro punto de contacto. Otro punto de contacto, sí. Sí, pero sí. Deben haber otros métodos, tal vez nos aportan. Por ejemplo, cuando se usó lodo para sanar a un ciego, cuando solo se le dijo que mirara. Sí, medios. Es el ciego que hablábamos hace unos minutos. Nosotros, ya voy a hablar de algo que es experiencia. Cuando nos ha tocado, por ejemplo, ya en campañas de evangelismo, y se acerca la gente para esperando sanidad, ahí no hay un método porque no se da abasto el evangelista. Ahí hay un clamor del evangelista, clamando. Pero nos hemos apoyado mucho en aquel pasaje de 1 de Pedro 2:24 que dice, por su llaga fuisteis sanados. Yo pienso que en ese momento sí es el enfermo el que tiene que hacer un contacto directo con el Señor, dependiendo de su fe. Porque ahí no hay nadie que lo esté tocando, bueno, ahí es masivo. Ahí hay un punto interesante, hermano. No, tú citaste, por su llaga fuimos curados. Ajá. Noten que la llaga está en el cuerpo de Cristo. Exacto. En cambio, la salvación está en la sangre. Exacto. Entonces, la sangre derramada salvó. Ajá. La sangre derramada. Pero el cuerpo molido, el dolor, sanó. El sufrimiento. Entonces, quiere decir que sí tiene que haber una relación de cuerpo a cuerpo. Cristo y su cuerpo sanando cuerpos. Exacto. Sin embargo, no hay necesidad obligada de un contacto. Sí, pues. Porque si no, no habría oraciones de fe a distancia. Ajá. Y el Señor no hubiera sanado personas que no lo tocaron. Pero digamos, cuando tocaron el manto del Señor, aquella hemorrágica, tocó el vestido. Entonces también el vestido era un punto de contacto. Esto corroborando pues que no hay método. Ajá, no hay método. También no vamos a confundir las enfermedades puestas por demonios o fabricadas por espíritus, pues. Porque no todos los enfermos están endemoniados. Porque le llevaban a él endemoniados y enfermos, dice. Hace separación. Pero ¿qué pasa con las enfermedades que van mancomunadas con demonios? Tal vez el hermano Meme nos aporta. Bueno, ahí sí se necesitará liberación, pues, ¿verdad? Ya es una liberación, aunque sí. La enfermedad vaya arrojada con la misma inmundicia del demonio. Es el caso de la jorobada, ¿verdad? Que tenía creo que 18 años de estar jorobada. Y 18. El Señor no le impuso manos para sanarla, sino que echó fuera el demonio y ella se enderezó. Y mire, hermano, a propósito, ahora que dice usted esto, como hay gente que cree que los demonios no tienen nada que ver con un hijo de Dios. Precisamente esta, ¿a qué se refiere eso de hija de Abraham? ¿Qué nos significa eso ahora, pues? Ves en la fe, pues. ¿Era hija, era cristiana? Sí, seguro. ¿Seguro? Seguro que sí. Y sin embargo estaba jorobada 18 años. Y por un espíritu. Sí. Sí. Perdón. Bueno, pero permíteme, sí, sí, porque hay que dilucidar esto. Pero entonces estamos hablando ahí de un caso mancomunado de demonio o de espíritu inmundo y de enfermedad física. Claro. Entonces sí pueden haber concomitancias de enfermedades y de demonios. Pero no necesariamente que todas las enfermedades son demonios. Exacto. Ok, ¿le quería decir algo? Ya que se mencionaban estos dos puntos de los demonios y la enfermedad, creo yo que sería muy interesante ampliar debido a qué viene una enfermedad, porque en el inicio hemos dicho que es por pecado. Esa es la puerta. En la puerta, pero así como un demonio puede provocarla, sería interesante tal vez que usted nos ampliara por qué métodos puede venir una enfermedad. No, estás muy tocando un punto muy interesante, porque hay gente que cree que todo solo sea pecado, enfermedad. Pero fíjate, varón, el ciego aquel no había pecado, dice. Sí. Y venía con una enfermedad. Ajá, el del capítulo 9, hay a veces no relación entre enfermedad y pecado. Ajá. Como tampoco no siempre hay relación entre enfermedad y demonio. Sí. Ok, vale. Entonces viene un punto muy interesante al respecto. Si no hay esa relación, la puerta de la enfermedad es el pecado. Pero también hay enfermedades por abusos, por desgaste, por descuidos, por desobediencias, que parecen inocentes. Digamos, no, salir descubierto en una noche de diciembre. Aquí no está nevando ni cosa que se parezca, pero es bien frío, ¿no? En ese tiempo. Pero en un lugar donde está nevando, ¿no sería eso como para invitar a una neumonía pulmonar? Claro. Una neumonía doble.
¿No sería el caso de malas dietas o contaminaciones de aguas estar provocándose una enfermedad intestinal, corpórea, que no necesariamente es un pecado moral, sino un descuido, una ignorancia, o lo que sea, que lo que viene a concomitar, lo que viene a provocar que nosotros estamos entonces colocando a la humanidad en una serie de circunstancias que le van a ser nocivas? El pecado es la puerta. Seguro. Pero las maneras como uno invita a una enfermedad son muchas. La imprudencia. Por muy santo que sea, ¿no? El exceso de trabajo. A un ancestro. Y los ancestros, el medio ambiente, el lugar donde se está criando la persona. Nosotros sabemos que hay lugares insalubres y hay lugares mucho más saneados en la tierra. Depende de donde uno viva. Los climas van a influir sobre todo esto. Pero sea lo que sea de la llegada de la enfermedad, de todos modos estamos ante la realidad de un Cristo que sana. Eso es lo importante, pero que sana según un plan y no delega sanidad como quien reparte pan caliente por la calle, porque entonces todos asustan. Los que no tienen hambre cogerían el pan, aunque sea para mientras se averigua, ¿verdad? O sea, de que nosotros los cristianos, creo yo que hemos cometido un error tras error en base a la sanidad divina. Y es la siguiente: nosotros a veces aducimos que por el hecho de ser cristianos no tenemos que enfermarnos. Y algunos hermanos reclaman su sanidad para con Dios de una manera a veces hasta casi impositiva, por no decirlo abusiva, ¿verdad? Sí. Porque lo que veo yo es que Dios tiene un plan y Dios es soberano para tratar nuestras enfermedades. Es más, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y se supone que una de las maneras que más se tiene aflicción, como le dijo Satanás a Dios hablando de Job, tócale su cuerpo a ver si no blasfema tu nombre. También hay enfermedades que son para muerte. Sí. Y enfermedades que no son de muerte. Que no son de muerte. Pues. Entonces hay enfermedades que solo afligen el cuerpo temporalmente. Y hay enfermedades que se le van a llevar a la tumba. Sí. Y no habría cristianos en la tumba, ¿verdad? Seguro. Sí, sí. Cualquiera que se enfermara saldría del apuro con solo llamar a un sanador. Pues. Que no lo hay. Hay delegaciones dentro de un plan para repartir muestras de la sanidad perfecta que habrá en el futuro. En este punto. Eso ya será salud. Eso ya será salud. Para concluir, hermano Otto, entonces podemos nosotros decir que no es falta de fe nuestra cuando no sanamos de una enfermedad. Bueno, podría ser falta de fe. Sí. Pero no siempre. No siempre. Aún teniendo fe, no se va a sanar porque hay un plan de fondo. Si me permiten, para entrar al detalle esto, nosotros debemos de entender que no es lo mismo la salud divina que el Señor compró en el Calvario, que esa va a hacerse efectiva cuando ya no tengamos puertas provocativas de enfermedad. Pero no hay que confundirlo con la sanidad divina. Sanidad divina, yo lo ejemplifico como la vitrina de un almacén, en donde están todas las muestras de lo que hay adentro. Pero nosotros podemos decir: yo quiero eso, y le pueden dar una muestra gratis de la vitrina, o reparte el vendedor muestras gratis. Pero el hecho de que esté repartiendo muestras gratis no quiere decir que ya podemos entrar al almacén a coger de todo lo que hay ahí. El almacén puede ser que sea nuestro o que está reservado como herencia de nosotros, pero eso va a ser a su tiempo, cuando van a abrir el almacén, y ya no vamos a vivir de las muestras gratis, sino de lo que hay adentro. Pero decir que ahora tenemos el almacén a nuestra disposición sería pasar el siglo venidero al siglo presente, y dice que solo son prestados esos poderes mientras entramos en el siglo venidero. ¿Qué dice algo? ¿O ibas a corroborar sobre el punto? Yo quisiera decir algo, hermano, al respecto, pero yo quisiera que me ayudaran. Si puedo utilizar el aguijón de Pablo como una enfermedad. Si puedo utilizar el aguijón de Pablo como una enfermedad, tengo una aportación. Bueno, no está comprobado totalmente, pero imaginémoslo como una enfermedad. Bueno, si en el caso de Pablo, el aguijón del capítulo 12 de 2 Corintios fuera una enfermedad, a mí me llama seriamente la atención. Y esto lo digo, hermano, porque tenemos muchos televidentes. Por ejemplo, veamos a Pablo. Ruega. Yo no puedo pensar en un Pablo que ruega diciéndole: mira, Señor, a tu estrella predicador. Yo me imagino a un Pablo rogando de verdad. Y se le cierra el cielo la primera vez. Tres veces. Y vuelve a rogar y de nuevo se le cierra el techo. A la tercera le contestan para decirle que no. Ahora, lo que yo quiero aportar es lo siguiente. Si realmente el aguijón de Pablo hubiera sido una enfermedad, fíjese qué cosa tremenda, hermano, porque no le quitan el aguijón, ya que el aguijón era un balance
porque pero había mejor, la probabilidad mejor, de que se hinchara, para mejor había vida, la pro, exactamente, para que su alma tuviera más abundancia. O sea, dicho de otra manera y más sencillito, yo digo que van a haber males que no se van, porque esos males nos van a quitar a nosotros cosas que nos hacen más daño que la son vida. balancín. No sé si aporta, sí, claro, sí, por los televidentes que tenemos, aporta, hermano, bastante. Que Pablo, por ejemplo, clama, suplica, ruega y no le contesta positivamente. Y suponiendo que, hubiera sido un espíritu lo mismo, pues. Solo termino diciendo esto. Le dice, fíjese, hermano, qué tremendo. El Señor me lo estaba dando. Dice, bastante te he dado, Pablo, con ese aguijón. Dije, qué tremendo, bástate mi gracia. Le está diciendo un favor que estoy haciendo con ese aguijón. Si ya no robó más que se lo quitara. Imagínese, porque hermano, le servía. Yo creo que eso es bastante ilustrativo, que hay mucha gente que acusa al hermano que está enfermo de que tiene pecado. Y le dice, pero es que examínese bien, porque de plano usted tiene un pecadón ahí, por eso es que no se sana. Mire, hermano, si pecado fuera enfermedad, todos estaríamos enfermos. ¿Seguro? Sí, sí. Pero hay pecados por otro lado. En el caso de Pablo, a mí sí me llama la atención. Es un balance. En este lado la probabilidad de hincharse y en este lado bueno, el freno para mí. Si querías aportar algo más, sí. Porque yo quiero llegar a una conclusión para entrar en la otra. Sí, como otra aportación se ve el caso de Jacob. Cuando vemos un plan de Dios, Dios es el que precisamente lo deja cojo. Para otro plan. Para restaurarle su alma, su ¿verdad? Porque era un Jacob pues que amaba las cosas de Dios, pero no conforme a los métodos santos de Dios. Deforme en el alma, perfecto en el cuerpo, después deforme en el cuerpo, perfecto en el alma. Perfecto en el alma. Sí. Y es preferible nosotros ser perfectos en el alma. Y ya el Señor lo dijo, ¿verdad? Es preferible que... ¿Que eches cojo, manco? Exacto, manco, ¿verdad? Que no entero y perdido. Una vez estaba orando por un enfermo y el Señor me daba este pensamiento. Cuando yo no sano un cuerpo... Y estoy tratando con la persona, estoy tratando su alma, estoy operando sobre su alma. Interesante. Cuando yo no sano un cuerpo, estoy tratando un alma. Y hay testimonios. Y hay testimonios muchos de eso. El caso de Job es típico. Pero queremos decir que entonces no va a haber sanidad, entonces por tantas peros que le estamos poniendo, entonces ya no va a haber nadie que se va a sanar, entonces mejor ya no orar por los enfermos. Entonces si hay un plan, que sigue el plan. No. Porque Él nos delegó a orar unos por otros para ser sanos. Él nos delegó para hacer esto y aquello que lo que hemos estado platicando. Pero sería entonces que el plan de Cristo acá al venir a liberar por su llaga a los enfermos, mejor dicho a sanarlos, sería que se frustró el asunto porque se quedaron más enfermos ahora que Cristo se fue, ¿no? Mucho más enfermos que había en los días de Cristo. Entonces no se llevó la enfermedad. Pero dice que Él se la llevó en la paga de la cruz. Pero lo que tenemos que dilucidar es que si se la llevó ya o se la va a llevar. Si ya cumplió esa etapa o no la ha cumplido. Y ahí es donde está la claridad del asunto. Por eso vamos a ver en este momento. Como la meta es la salud divina, que es la que compró en el Calvario y nos la va a dar. Pero mientras estamos ahora aquí, la meta es sanidad para recuperar por misericordia, por fe, por lo pedido, por lo que sea, la salud. Entonces, hablemos de el triunfo de Cristo sobre la enfermedad. Porque aquí parece que estamos hablando de un Cristo que al fin vino a hacer unos a parchar unas enfermedades, a detener otras, a mostrar que sí tenía poder. Pero ¿y qué de la enfermedad? Si la enfermedad la anuló pagándola en el Calvario con su cuerpo molido. Es decir, que la victoria del Calvario sobre el cuerpo contra las enfermedades ya está pagada. Entonces, ¿por qué no tenemos eso? Porque todavía no es tiempo. Pues nos puede agregar algo entonces, hermano. Es como, ¿y cuándo va a ser el tiempo entonces? En el siglo venidero. ¿Pero el tiempo de qué? El tiempo de la salud. Ah, ahí está el cuento. Es que ahora es el tiempo de la sanidad. Sí. No hubiera sanidad si no hubiera enfermedades. Entonces, y no hubiera muerto si no hubiera enfermedades. Sí, bueno. O habría muy pocos. Sí. O sea, comportamiento, bueno, entonces quiere decir que usted aboga, hermano, que el hecho de que se esté sanando ahora es solo por muestra, no porque se van a sanar todos. Pues son las muestras de los poderes del siglo venidero. Pero, y los que no aprovecharon esa muestra no se van a sanar. Pues que tienen que estar todos dentro de un plan, pues. Por supuesto. No, yo estoy corroborando en el sentido de que si no se van a sanar los otros, ¿será que ya no se van a sanar esos hijos? Ahí viene el siglo venidero. Seguro. Sí. Allá no van a tener, allá no va a haber mutilados. Exacto. Allá no va a haber jorobados. Allá no va a haber jacobos, solo va a haber israeles. Ya no van a haber
todas esas lacras. Entonces quiere decir que estamos entendiendo que la sanidad divina es un Espíritu Santo administrando por misericordia la salud perdida en los hijos suyos, o los hijos del Señor, pero de una manera temporal, porque inclusive uno que ha sido sanado, hermano Meme, uno que ha sido sanado de una enfermedad por el Señor, quiere decir que ya no se va a volver a enfermar aquí. De todas maneras va a morir. Y puede enfermarse 8 días de otra cosa, ¿seguro? Según las puertas que abra y según los planes. Según los planes. Entonces, ¿cómo desembocamos en el hecho de que la victoria del Calvario sí ha sido clamorosa en lo que respecta a la enfermedad? Describámoslo, ¿cómo vamos a entrar a eso? Lo vamos a ver todo. Perdón, Juan José, tal vez tú quieres, te veo muy nervioso, quieres entrarle al tema. ¿Será que aquí en este siglo se va a dilucidar todo el problema de la enfermedad del cuerpo? No. Mucho menos en los inconversos, ¿verdad? Pues sí. El mundo va a seguir con virus, bacterias, pestes y se ve, hasta ¿verdad? El final, ¿no? Sí. Pero ¿qué va a pasar con los cristianos que los alcanzan las pestes, que los alcanzan los virus, que los alcanzan las bacterias? Además, ¿será pecado intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, en una enfermedad del cuerpo de un cristiano? No. ¿Será pecado tomar algún medicamento natural ahí que por la ciencia se ha descubierto? La ciencia de Dios, no la ciencia oculta. La ciencia de Dios, ¿será pecado tomar algún medio de esos? ¿Qué dices tú de este no, pues, renglón? Yo creo que no, porque en primer lugar Dios le dio la ciencia al hombre. En segundo lugar, vemos también que los médicos, cuando recetan sus fármacos, esos fármacos son extraídos de la misma naturaleza que Dios creó. Claro. Entonces concluimos que al final de cuentas quien siempre sana es Dios. Pero Dios tiene sus métodos. Pero Juan José, perdona. Sí. ¿Por qué prohíbe Dios, por ejemplo, mató a un rey porque dice que fue a los médicos y no recurrió a Dios? Asa. ¿Cómo lo explicas eso? Bueno, yo creo que tal vez... Como que estuviera prohibiendo a los médicos, sí, a la medicina. Yo creo que tal vez con Asa se ve ¿no? en que era un príncipe de Israel, era el rey, por cierto, pero tal vez Dios tenía un plan con él y el plan era que Asa clamara a Dios en su enfermedad. No confió en Dios, sino en el medio. Confió en él, exacto. Sí. Buena explicación, pero hay otra que yo quiero agregar antes de que se me vaya. Porque en ese tiempo, los médicos de ese tiempo, a los que se refiere en el contexto de Asa, eran brujos, eran de ciencia oculta. Entonces él estaba consultando a Satanás en vez de consultar a Dios. Por eso, pero la ciencia que él dio, la ciencia es para que la utilicemos. Claro. ¿Quién dio la ciencia al hombre? Dios. Claro. Pero la sana, ¿no? Me refiero a la pura, pues. Sí, sí. Hermano Meme, ¿usted tiene algo que decir de eso? Una pregunta, hermano. ¿Entonces Satanás también puede curar? Ah, muy buena pregunta. Sí, ya me dejó en el callejón sin salida. Porque yo creo que puede hacer como que cura. Y porque está imitando. Pero realmente el que cura, si va a haber curación, es Dios. Ahora bien, jamás va a honrar Dios con una sanidad a un demonio o a Satanás. Entonces, lo que pasa ahí es que hay una imitación que deja peor al enfermo. Aunque tal vez lo sane del cuerpo, entre comillas, sane, lo mejore, lo ponga de buena presencia, pero que algo operó terrible, peor todavía, en el ámbito espiritual de esa persona. O sea, que se quedó peor para eternidad. Sí. Entonces, definitivamente, solo Dios sana. Y tenemos que recurrir a Él y a los medios que Él ponga lícitos, que a veces Él mismo los proporciona. Claro. Déjenme que les diga esto, porque tenemos buenos minutos todavía. El Señor una vez sanó un misionero del África, eso lo leí en una hojita, y de una forma que no viene al caso explicarla, que fue sobrenatural como me llegó, y estaba yo cavilando sobre esto, de los medios que se pueden usar en la sanidad. Y entonces, este misionero, un hombre de Dios, había clamado por una enfermedad que tenía su hija, que casi se moría y que necesitaba oxígeno y algunos ingredientes inmediatos, porque si no se moría. Entonces tenía que mantener en los viajes misioneros todos esos elementos para que no se le muriera la hija. Y él le clamaba, Señor, mira, yo no puedo salir muy lejos porque este caso me es un estorbo. ¡Sánala! 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 Y no sanaba. Bueno, lo curioso del caso es que termina la experiencia de este varón, que estando en cierto lugar se le acabaron los aditamentos necesarios para cuando viniera la crisis de la hija. Y él le había estado pidiendo al Señor que se la sanara, pero no se la sanaba. Entonces le dijo, a lo menos el Señor, manténla mientras consigo los elementos. El caso es muy dramático, porque eso sucedió, no es una anécdota. Sucedió con un misionero por ahí, por el Afganistán, por todos esos lados. Entonces, estando él en cierto momento de oración, oyó que su hija entró en crisis.
y él no tenía los tambos que debía mantener. Y había millas y millas y millas de por medio para el próximo hospital. Entonces dijo, Señor, ¿tú no me la has sanado? Yo me voy a retirar, le dijo, como cuando le dijo a Agar que mejor se muriera su hijo ahí y que no lo viera. Me voy a retirar para que se muera en esa agonía que va a tener y yo no la voy a ver y oír. Y no le atribuyó despropósito a Dios. Y se fue a orar al monte. Y estaba en el monte cuando venía una avioneta, fallándole los motores. Y aterrizó exactamente en el área esa. Y él fue a socorrer al piloto. Y era una avioneta llena de tambos del elemento que necesitaba en ese momento para la sanidad de su hija. Entonces, era una avioneta que iba de un hospital para otro hospital. Falló exactamente. ¿No era más fácil para Dios sanar a la hija que enviarle una avioneta con tambos? Claro. Porque él mejor prefirió enviarle una avioneta con tambos. Y la hija se salvó ahí en el caso. Hay momentos en que Dios no está sanando, pero está poniendo medios para sobrellevar o yugular la crisis, para salir del asunto. O sea que no hay métodos, pero sí hay un plan. Un plan respetable, un plan que no lo podemos vulnerar y que hacemos mal nosotros de estar violentando puertas de sanidad cuando no es el momento, sino que son alardes de fe. Yo creo que el mismo Señor sanó de tantas maneras. Precisamente para que el hombre no pusiera métodos para hacer. No hiciera bueno, exacto. Querías aportar tú, pero sí, 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 sí. Sí, bueno, es que fíjese que de ese testimonio tan tremendo que yo estoy siempre pendiente de los televidentes, eso cómo anima, eso estimula e incluso levanta el ánimo de personas que están sucumbiendo en su fe. Es que eso me sucedió a mí porque una persona me puso la alternativa. Hermano, yo creo en que Dios me sana, me dijo. Y tenía un tumor en la matriz y se estaba deshidratando. Y cuando ella me consultó, me dice, ¿qué hago, hermano? Me dijo, en sus manos estoy porque yo nunca he usado ningún medio humano. Ella los despreciaba, los medios humanos. Sí. Entonces yo le dije, mire, esa es su conciencia, la que le va en el espíritu, la que le va a dar el veredicto. Pero realmente yo no veo por qué no pueda usted usar una escalera, por ejemplo, claro. Si no le da la estatura, usar una escalera para subirse y alcanzar algo. No. Si no hay escalera, pues aguántese ahí. Pero hay una escalera, hay una ayuda. ¿No la utilizaría usted? Sí, utilizaría muy bien. Fue cuando yo recibí ese papelito del testimonio de ese misionero. En donde en el buzón metieron ese papel cuando me estaban a mí consultando. Yo fui a leer el papel, dije, bueno, hermana, le dije, mire, lea esto. Al hospital se fue inmediatamente. Sí. Y ahí está ahora, gordita, sana. La operaron. Bueno, si hubiera muerto. Ahora bien, ¿eso no sería una sanidad del Señor? Claro que sí, solo que con un método diferente. Sí, yo creo que nuestro objetivo, hermano, es llegar a nuestros oyentes. Ah, no, pero aparte, hermano, la sanidad de don el carismático que hay en el espíritu. Sí. Eso sí tiene que ser algo sin intervención de nadie, un súbito. Sí, pues. Esa es sanidad por don. Pero cuando es sanidad así común y corriente, usa el Señor todos los medios al alcance del hombre, lícitos. Hermano, yo sé que el tiempo sí avanza, ¿no? Pero quedan muy pocos minutos. Pero fíjese que es que usted tocó un aspecto que a mí me llama la atención, por esas sanidades aberradas, ya charlatanerías y todo eso. A mí me llama la atención. Por ejemplo, en el capítulo 14 de Juan, el texto que voy a leer parece que es la antítesis de lo otro. Por ejemplo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, aquí podría actuar Dios tremendamente, porque lo anterior dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que estas hará. Pero recordemos que hay obediencia, ¿no? Pero ¿sabes qué? Se puede caer en el exceso siguiente. Bueno, entonces si hay sanidad, debe haber sanidad y yo la voy a lograr. Y por mi fe, pero no se puede sobrepasar la idea de que el Señor es el que está regulando cuándo, cómo, dónde. Claro. Pero es que, si tú estás exigiendo una sanidad solo porque tienes fe... Entonces puede ser que esté contra un plan. No, estoy tratando de recordar el aspecto puramente ocultismo y de la eso está correcto. A lo que yo me refiero es que, por ejemplo, hay quienes que creen que tienen derecho de que yo lo sane en ese momento, pero si hay un plan diferente, es mejor entender el plan. Exacto. Porque puede ser que en ese momento no va a haber una sanidad, o si no quiera sanar en ese instante, por X, Y, Z razones que hemos analizado. Pero eso no quiere decir que el Señor no puede quitar las enfermedades. Sí. Eso es a lo que estamos llegando. Exacto. No solamente, aquí estoy yo, ya obedecí todo, Señor. Ahora te tienes que manifestar a mí. No, no. Bueno, pero tratando de tocar el aspecto de la aberración, le digo. Ah, la aberración. Ir a buscar el ocultismo. La obediencia, por ejemplo, acá me llama la atención que tiene que ser una entrega.
No importa que el plan siga, no importa que Dios actúe en su soberanía, pero aquí hay una condición. ¿Cómo no? ¿Cómo? Hay una condición. La tiene el otro. Fíjate que Saúl quería que Dios le hablara para sus depresiones que tenía, que era enfermedad del alma. Él tenía una depresión y tenía miedo ante una guerra. Dios no me habla, dijo. Entonces yo voy a hablar con el otro, porque tal vez él me contesta. Y fue con la pitonisa. Pero el que le contestó fue el mismo Señor enviando a Samuel. Y lo sentenció de una vez. Quiere decir que nosotros no podemos recurrir al ocultismo, no podemos recurrir a los medios ilícitos para alcanzar una sanidad. Pero sí podemos recurrir a todos los medios lícitos dentro del plan corriente y común de Dios. Pero cuando hay una sanidad por carisma, es decir, don de sanidad, esa sanidad va a ser absolutamente sobrenatural, fulminante, sin intervenciones fulminante de ningún medio, pero no quiere decir que solo así sana al Señor. Exacto. A eso quiero yo ahora llegar. Ahora quiere decir entonces que lo más importante en el caso de las personas que nos ven por la televisión, que están enfermas, hermano, es saber en primer lugar entonces si hay enfermedad, ¿cuál será el plan de Dios para eso nuestra vida? Eso es lo primero. ¿Verdad? Lo segundo es, ¿qué querrá hacer en ese momento el Señor con nosotros? Exacto. Y lo tercero sería, ¿qué medio puedo yo usar? Sí. Porque fíjese, ¿sí?, que esto lo ejemplifica el caso de Job. Job al principio no entendía su enfermedad, pero poco a poco fue aprendiendo y entendiendo que había un plan de Dios. Y no le atribuye ningún despropósito al Señor. Es más, dice que si él bajare a la tumba, ahí le seguiría esperando. ¿Cómo no? Son aquellas personas que aceptan, que conocen el plan de Dios y lo aceptan. Pero mira, Juan, o sea, podríamos estar cayendo en esta mera redonda, en el extremo que no querría yo que cayéramos, de decir que entonces la enfermedad es una bendición. Entonces, estamos diciendo que el Señor quiere quitarla, que el Señor quiere eliminarla, pero por medio de un plan que está dentro de sus propósitos, que nunca tiene despropósitos. Entonces tenemos que ser sabios. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? ¿Qué es lo que el Señor, cuándo nos va a llevar inclusive? ¿Qué radio de acción y espacio de movimiento tenemos en este caso? Que no va a quedar también la impresión con los oyentes y los televidentes de que entonces no vale la pena orar para sanidad, o que no hay sanidad ahora. Hay sanidad. Cristo es nuestro sanador. Nos quiere anticipar sus bendiciones, su gloria. No quiere que estemos enfermos, no quiere que estemos. Media vez esté dentro del plan de Él. Hay cosas que la oración no va a cambiar jamás porque están dentro de un plan que tal vez no hemos entendido. Y hay cosas que la oración sí va a cambiar porque no están dentro de ese plan, sino dentro de lo que Dios va a hacer en su soberanía, que puede agregarle 15 años a un Ezequías, claro, puede permitir que se muera su Eliseo enfermo y no permite que se muera su Elías deprimido, que se lo lleva vivo. Entonces, esos son planes muy misteriosos. Pero ¿por qué no concluimos con esto? Entonces vamos a llegar un día, ¿y cuándo?, a la salud divina que compraron en el Calvario. ¿Cuándo vamos a llegar? Cuando resucitemos. ¿Hasta el día de qué? De la resurrección. ¿O no estás de acuerdo, Juan José? Sí, sí, sí. Tú vas a ser sano, sí, por toda eternidad en la resurrección. Sí. Yo voy a ser sano en la resurrección y nosotros sanos en nuestra glorificación. En la glorificación del cuerpo, porque sería la invulnerabilidad del cuerpo que no deja entrada para el estropeamiento del alma y del espíritu. Entonces, un día vamos a tener salud divina, que esa es la que compró en el Calvario. Entonces, sí cumplió el Señor y nos lo va a dar. Aquí está, hijos, la herencia que yo les traje. Mientras ustedes estuvieron viviendo de muestras gratis del almacén, y muchos creyeron, muchos no creyeron, unos se beneficiaron, otros no se beneficiaron, pero todos esperaron que yo les iba a dar, por las llagas de mi cuerpo, la salud divina en el otro siglo, cuando estemos mudados.